Hola, eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días o según a la hora que estén escuchando esto, saben que odio ese saludo porque es como que eh, de quienes no hacen esto de contenidos digitales desde hace mucho tiempo y el día de hoy, bueno, estamos en Open Mic, el programa en el cual ustedes pueden participar, ya están los chats activos, los chats, eh, para que ustedes puedan mandarnos sus transmisiones, déjenme ver nada más que estemos en vivo y en directo en todos los canales, y saben que preferimos Twitch porque ahí es donde jala este... Eh, más chido este asunto, la calidad de, de imagen y de video, además de que ahí si juntamos ciertos este, requisitos ya finalmente seremos afiliados, lo cual podría generar opciones de monetización, pero bueno en lo que se conectan algunas personas vemos, veo que ya hay alguien, eh, algunas personas que están conectando por allá, creo que es en Twitch al parecer, déjenme ver, recuerden que pueden mandarnos sus comentarios este, los cuales se van a estar viendo de hecho aquí tenemos la pantallota del chat para que vean que no lo estoy cotorreando, dejen pongo uno por allá saludos banda Tac, 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 y ahorita se tiene que actualizar en todas las plataformas efectivamente ahí está ya viéndose reflejado déjenos sus comentarios y aquí los vamos a poder este comentar ahora sí que es una charla con ustedes eh, que tenemos y bueno cuál es el tema eh, usualmente antes los anunciaba y hasta ponía una encuesta pero de repente pues ante la eh, participación que a veces era muy fluida o a veces era como que muy limitada pues de repente dije pues eh, hay veces que pues mejor podemos eh, juntarnos para hablar de temas sin necesidad de estar preparándolos eh, como es costumbre buena improvisación pero eso no significa que no estemos preparando el tema eh, concretamente hoy es acerca de limitantes narrativas y son cuatro aspectos en particular cuatro o cinco que quiero mencionar. Y bueno, ¿de qué carajos estamos hablando cuando eh, hablamos de limitantes narrativas? Eh, han salido algunas notas recientemente y precisamente voy a, voy a tomar la pauta de un podcast que salió el día de ayer, eh, concretamente de Marketplace, en el cual habla acerca de, eh, llamémosle, censura que se está ejerciendo sobre distintas, eh, en este caso, distintas plataformas, concretamente en el cine, pero de plataformas de exhibición. Que incluyen desde la proyección en cines, en salas. Recordemos que China es el segundo país más importante en, 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 en difusión de cine, en, en, en exhibición. Eh, y eh, eso también tiende a condicionar eh, el, el tipo de cintas que se están proyectando por allá. Y bueno, hemos tenido varios ejemplos. Recordemos que ha habido producciones, por ejemplo, eh, Tom Cruise ha trabajado muy activo por allá. Eh, las de Misión imposible tienen coproducción con Alibaba, que es eh, la, el Amazon de allá que deja idiota al Amazon de aquí. El día de mayor ventas a nivel mundial en línea es el día de los solteros, que es un día muy importante ya en, en China y pasó este fue, fue hace unas semanas eh, que el Black Friday se queda idiota cuando ve la cantidad de, de, de recursos que se están vendiendo por allá. Entonces China es un mercado muy importante y por lo cual tiene eh, mucha influencia el tipo de manejo sobre lo que se llega a proyectar allá en el caso del cine. Ok, concretamente vamos a un caso que vamos a estar viendo por acá y es este, eh, el podcast escúchenlo en inglés está muy interesante el reportaje porque hablan eh, concretamente con gente envuelta en esto no nada más opinólogos de escritorio como acaso humilde servilleta y se trata acerca de cómo eh, la censura china cambió Top Gun y el resto de Hollywood, eh, concretamente, ¿qué pasó? Eh, ya saben que viene una nueva uh, versión de Top Gun, este, una secuela de algunas décadas después del original. Y resultó que las personas que habían, eh, le habían tomado eh, algo de dedicación o que se saben todos esos detalles, habían detectado, y esta es una nota desde julio, que es de cuando se había visualizado, que en la chamarra precisamente de, de Tom Cruise, y aquí tenemos el, el, la visualización, eh, como aparece en la cinta original, tiene varios escudos, ¿no? Es la chamarra de su padre. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues eh, ahí está el escudo de Taiwán. Y Taiwán es eh, básicamente una isla disidente. Según los chinos es algo que les pertenece, pero que no quiere ser parte de, del gran imperio. Entonces, básicamente, si ustedes van a mencionar a Taiwán bajo cualquier visualización... Eh, pues eh, están siendo van a ser censurados por los chinos entonces ¿qué es lo que pasó? que cuando se lanza este tráiler el tráiler de la, de la película eh, resulta que la chamarra pues era la misma y ya no era la misma porque le removieron precisamente el, el, el logo y esto es porque eh, Paramount en este caso de hecho aquí tenemos hasta el titular hay algunos fans que están alegando que Paramount hizo algunos cambios para evitar el riesgo de que los chinos eh, y los fans eh, de las autoridades chinas y los fans chinos eh, todos chinos este... Pues no le entraron a la coproducción con esta película. Y de repente era especulación lo que se manejaba. Pero ya, por ejemplo, aquí en, el, en, el, en la entrevista en Marketplace. Se hablan de casos muy concretos en los cuales se ve por qué, hasta dónde tiene influencia el, el, el dinero chino en producción. Y al final de cuentas, como es ese segundo mercado más importante que tenemos, pues no les conviene. Ahora sí que no les conviene este, menospreciar esos, esos centavitos que pueden estar recuperando por aquel lado. Porque pues todo ingreso es bueno. Y recordemos que hemos tenido películas, por ejemplo, la de Warcraft. Que fue un flop en Estados Unidos, en taquilla internacional no le fue tan pésimamente mal, pero en China fue donde recuperó bastante dinero. Entonces son películas que de repente, eh, con el mercado directo y con la influencia adecuada, pues pueden generar más dinero. Pero bueno, ahí tenemos una limitante narrativa en base concretamente a, a la censura, a los intereses eh, que tenemos eh, en el imperio mediático, porque sabemos que. Esto que es arte, de repente, pues hay quienes se venden, eh, es negocio también. O sea, para que una película de una historia se pueda contar, es necesario que sea sostenible. Eh, no no todos tienen el privilegio, como muchos pseudo cineastas mexicanos que creen que hacer una película para exhibirla en, en, en su casa, lo cual es muy respetable este hasta cierto punto, es el único mérito porque tienen una visión artística y jamás se venderían al sistema. este Pues entonces están en la carrera equivocada, sigan haciendo videoartes, este, sigan eh, buscando otro tipo de cuestiones, porque esto también es negocio pero bueno eh, vamos a hablar de otra cuestión eh, ahí en la página de churros y palomitas eh, les compartí en el fanpage eh, concretamente eh, de hecho déjenme eh, estamos por aquí ahí estoy yo este eh, ve, eh, ahí tienen algunas ligas que les estuve dejando de interés voy a mencionar dos concretamente que son relevantes a esta discusión y una es un vídeo que se hizo, se hizo presente por los amigos de Vox en el cual habla acerca de por qué las películas eh, pasaron de los 15 minutos a las 2 horas y concretamente es, eh, voy a estar reproduciendo un poco de imágenes este, sobre esto. Y habla acerca de las limitantes que teníamos en manejo físico. Concretamente sobre los reels. Recordemos que esto se grababa en celuloide previamente. Y originalmente las primeras películas eh, duraban, no sé, 12 a 15 minutos. Y concretamente es hasta que tenemos una película, eh, el nacimiento de una nación, donde de repente se dispara la duración. Y eh, actualmente tenemos cintas como bueno la última de Avengers que dura más de tres horas una del tío Marty la cual es larguísima también pero bueno es el tío Marty y sabemos que él viene a darnos clases de, de cine y esto fue aumentando en duración porque eh, precisamente por el tamaño de los reels de cine del celuloide usualmente era eh, una película se narraba este ya con la edición por el tamaño de la copia impresa que se distribuía. Eh, pues esto se tenía que presentar concretamente eh, como si fuera una, 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 una selección de proyección. Entonces, tu película se limitaba a este, en este caso al tamaño, al tamaño de los reels que, 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 que se estaban utilizando. Y es curioso porque tenemos una versión de Frankenstein producida por el mismo eh, ladrón Alba Edison, en el cual, pues la película, nosotros, el caso más reciente tenemos, eh, uno de los más recientes, perdón, con Robert De Niro, ni tan recientes de los 90, Dios santo. Este, en el cual eh, la película dura una hora y media aproximadamente, pero la versión original de Thomas Alva Edison duraba eh, aproximadamente, déjenle pausa un poquito al video porque esto va a servir, duraba aproximadamente 14 o 15 minutos y la pueden ver y es la historia completa. Y aquí tiene que ver precisamente por el pietaje, el pietaje bueno es la duración de, de lo que se graba en celuloide y se mide en pies, de ahí viene y precisamente esa es la duración aproximada por la cual se empleaba. Ya cambiamos de medios. Recordemos que previamente se tenían incluso eh, las proyecciones con intermedio porque tenías que cambiar no solo de esos carretes pequeños sino de los carretes más grandes. Si ustedes han entrado a en una sala de proyección de en IMAX, eh, bueno ahorita ya todo es con proyectores digitales, pero eh, podrán notar que, que estuvieron en esa oportunidad. Los carretes de proyección de 70 milímetros son unas, eh, unas cosas así impresionantes. Eh, me tuve que hacer un poquito para atrás para que se me dio viera la magnitud y no de, y no de mi panza o del audio que se está yendo para atrás. En el cual pues es impresionante el tamaño. Eh, si han visto los especiales, por ejemplo, donde Nolan está grabando eh, para sus películas en 70 milímetros, notarán también que se utilizan cámaras que tienen aditamentos bastante grandes en caso de que se graben celuloide. Y es otra de las limitantes. Afortunadamente ya tenemos ahorita el manejo en digital. Y eso eh, es una pequeña gran ventaja, porque con eso ya eh, dependes más sobre el manejo de tarjetas. Eh, si ustedes están trabajando, por ejemplo, con cámaras Blackmagic, pues este, tarjetas SD eh, como estas, pues ya te graban, este, puedes meterlas tontera de información o hasta más. Y puedes hacer cambios y, y tienes duraciones que antes hubieran sido eh, difíciles de ser contempladas. Entonces, ya ahorita eso eh, ya no, no es una de las limitantes. Pero antes, previamente, era precisamente por el tamaño de formatos físicos. Ahora bien, eh, déjenme buscar rápidamente un tráiler. Este. Porque en México. Creo que fue. Eh, por ahí de, del principio de los 2000. Este. Hubo eh, una película que. Eh, se anunciaba. Eh, como la primera película. que. 2004 concretamente, bueno, se grabó en 2002, pero llegó en el 2004. Déjenme ver si de... Ah, este es un artículo muy interesante, déjenme lo checo a ver si, si, si nos apoya. Se anunciaba a tiempo real como una película que, este, se fue la, la primera película, el que tuvo el, el récord Guinness, eh, y que se grabó en una sola toma, un mega, un mega evento para todo el mundo. Y miren, el tráiler de muy baja resolución, este que vamos a ver a continuación. El ilustraba. Yo vi la película en su momento. Este, pues, se grabó obviamente en formatos digitales y teníamos eh, recorridos en distintos puntos. si ¿Sí es esta porque, a ver, sí, 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 ya vi. Nada más que el tráiler está como con, con, otra manera y se, se, anunciaba, este, de esta manera, ¿no? En la primera película y es mexicana y que en una sola toma. Eh, bueno, tenemos casos como The Birman, que obviamente es un manejo digital más, más, más reciente, más, más retocado y por un director ya con más callo, en el cual pues, tienes un, un trabajo más eficiente. Pero sin embargo, bueno, aquí ya estamos rompiendo esos, eh, esas limitantes previas que se tenían en base a la duración del formato. Ahora bien, vi una nota ahorita que estaba buscando. Déjenme ver el texto porque. Ay, se me es que eh, Alberto Acuña Navarijo, un camarada. Saludos Alberto, si nos estás viendo, me imagino que no, pero vamos a ver. Déjenme ver el texto porque mi browser se está poniendo bien payaso. Y él habla más a detalle. Lo voy a poner, saben que yo creo que como referencia para no entrar en detalles. Si es tiempo real, un fraude para Guinness. Escrito por Alberto Acuña, este, Lonchi Martínez, como se le conocía en Twitter, que tristemente lo vemos por allá. Y trae todos los datos de esta película de 90 minutos. Eh, lo voy a dejar para que tengan, ya sé por dónde va la tirada este, el, buen, el camarada Alberto. Eh, muy interesante acerca de esto. Y bueno, eran las limitantes narrativas, en este caso en función a los formatos físicos. Tenemos otras cuestiones que no es únicamente en base a los formatos físicos, tenemos en base a las cuestiones narrativas, hay películas que no funcionan bien en una segunda visualización o que no funcionan tan bien. Tenemos casos, ahorita hablábamos de, de Nolan, tiene algunas películas este concretamente, bueno, eh, un, su ópera prima más, más eh, reconocida o películas como Fight Club, por ejemplo, eh, si las ves en, en, en cierto sentido igual... Eh, las vuelves a ver y ya no tienen el mismo sentido que tuviste previamente o las narrativas fragmentadas donde de repente tienes que armar la historia eh, es muy difícil que vuelvan a, a, a funcionar de buena manera y tenemos un caso muy interesante concretamente con la película de Gaspar Noé la de Irreversible y es un caso muy interesante porque porque en este caso es un experimento narrativo que la película va de atrás para adelante pero si tú ya lo viste eh, no funciona de la misma manera hace poco se volvió a presentar creo que fue en Venecia si no me falla la memoria en el orden eh, correcto. Ahora sí que en una secuencia de, de, de atrás para adelante y no de adelante para atrás. o oh, Ya estoy todo revuelto. Bueno, que empiece por el principio, no, no que empiece por el final. Y esta película... Eh, ah, este es el trailer precisamente de esta nueva versión. Donde pues de repente ya se pierde mucho del impacto. Entonces son cuestiones que en, en el manejo narrativo... Eh, solo pueden funcionar en cierta manera la, la, la narrativa va en función de la historia la historia que se quiere eh, contar tiene cierto propósito y dicho propósito eh, tiene que ver completamente eh, eh, con, con, a veces con el formato, en, en este caso es, es, es lo que está corriendo una historia de atrás para adelante y bueno, ya cuando lo cambias pues como que pierde todo el chiste, pero no es el único caso tenemos eh, algunos otros ejemplos en los cuales eh, tiene que ver con la tecnología pero por ejemplo en el caso de González tú que recordemos que le dieron es, eh, es la segunda persona que le dan un Oscar eh, honorario, eh, precisamente por sus aportaciones, con una instalación de realidad virtual eh, que estuvo aquí en México eh, carne y arena, eh, era bastante complicado irla, irla a ver y aquí vemos parte del detrás de cámaras donde el cual te hacía este el seguimiento de los personajes te metías en una experiencia creo que era de alrededor de 18 o 20 minutos no estoy seguro desafortunadamente yo no pude acudir a verla en el cual pues es para que veas y para que sientas lo que tienen este los migrantes ¿no? y con Lubezki este siempre planeando eh, pues eh, como, como revolucionar en cuestiones de, de narrativa visual y en este caso bueno vemos la tecnología con la cual se está grabando todos estos elementos para que tú eh, cuando estás metiéndote en esta experiencia pues seas parte seas Ahora sí que en vez de estar viendo una película, se suena más activa. Curiosamente, o oh, si sí, este, esto ya era más común en los videojuegos, o sea, esto en el cine, pues ya de repente se está llevando a cabo. Eh, pero sin embargo, bueno, no nos. También, bueno, en los videojuegos esto lleva años haciéndose, pero sin embargo, es otra de las cuestiones en las cuales se puede aprovechar. Y ojo, porque aquí tenemos algunos detalles, este como el manejo del 3D, recordemos que surgió, de repente todo el mundo quería hacer sus películas en 3D, eh, ¿por qué? Pues porque generas más taquilla, eh, pero eh, inflas los números, desde luego, pero también tenemos otro detalle, era para aprovechar este supuestamente este nuevo manejo de dimensionalidad. Son pocos los autores que en realidad lo lograron explotar, este. Entre ellos tenemos a Martin Scorsese, eh, el que muchos ya saben, este, estuvo, eh, lo, lo mencionaba mucho por lo que ocurrió hace poco en algunos comentarios que la gente ni siquiera leyó bien. Pero tenemos algunos otros casos como por ejemplo en la Cueva de los Sueños Olvidados de Bernard Herzog, en el cual tienes un tour, si ahorita tenemos un tour eh, con los migrantes, este es tal vez un poco más eh, pasivo en el cual nos metemos en una cueva que tiene las que hasta el momento se cree son las pinturas rupestres más este antiguas de la historia de la humanidad, de y precisamente para que se compartiera de esta de experiencia, años, y es algo muy interesante, se grabó en 3D con una cámara, que es una Panasonic M900, 9000, no estoy seguro, una cámara de bolsillo casi, que es, que bueno, portátil, flashcardica, una una si eh, precisamente para comparir, comparar aquí, esto y compartirlo, y lo que estábamos viendo en algunas de las secuencias, ¿por qué hacerla en 3D si es un documental? Creo que era porque la curvatura de lo que se está viendo ahí se muestra mejor y te da una sensación de movimiento cuando la ves en 3D. De hecho, yo tengo ese Blu-ray en 3D, la vi en cines en 3D y precisamente te aporta algo que en 2D no llegas a apreciar. Y qué es eso que no se está logrando apreciar. Aquí vemos pinturas que se ven muy planas, concretamente como lo que están viendo aquí en, en pantalla. Pero cuando uno las está viendo en, 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 en proyección en 3D, ahí tenemos otro detalle porque tienes la sensación de movimiento, que era con lo que jugaban precisamente los pintores, eh, en el cual aquí vemos, por ejemplo, el movimiento de, de las patitas, y de repente conforme va pasando la vela alrededor de una, de una, de una piedra curva, eh, parece que las patas se están moviendo, aunque sabemos que es una pintura, es algo que está planteado por ahí, pero son juegos. Aquí vemos también, por ejemplo, en esa misma pintura los cuernos del rinoceronte. Y, o sea, se ven como repetidos, pero era precisamente por eso, porque conforme va pasando la luz, eh, te da esa sensación y son elementos que a nivel narrativo pues son importantes porque eh, se lograban aprovechar de manera muy, muy particular, cosa que no, no, no se ha hecho eh, pues, con películas comerciales, ¿no? Pero bueno. Eh, ya hablamos también de, de, de este tipo de limitantes, y sin embargo, eh, no es lo único. Hay un último punto que quiero mencionar, eh, y yo creo que sobre esto valdría la pena más bien hacer otro programa. Déjenme ver si tal vez con Ernesto podemos checar, o si no me lo he me hecho lo yo, pues qué. Es acerca de eh, pues también tenemos los periodos de vida. Eh, hace poco salió una nota. Les recomiendo este artículo que también está compartido en la página de Chorros hispanomitas es de Little Wed en el cual se habla acerca de, bueno, este, si el CGI eh, y las restricciones de personajes esa es una tendencia que se va a quedar. Recordemos que no es el primer caso, este, con Brandon Lee, este, cuando falleció, fue un, algo que estuvo muy sonado en su momento, pero ahorita con la aparición de James Dean en una película en la cual tendremos a otro actor eh, haciendo la interpretación y, y con una recreación en, en CGI de, de James Dean que se va a sobreponer. Pues lo tendremos actuando nuevamente. Ojo, porque pues, a final de cuentas no. Esta es una interpretación en base a lo que el director cree que James estará interpretando, eh, más los gestos que se están atribuyendo y todo el lenguaje corporal. Recordemos que personajes como Andy Serkis son buenísimos en eso. Este, se le está portando sobre una figura, sobre un avatar. Y de repente pues hay quejas de que, oye, pero es que esto ya nos va a estar violando a nuestras capacidades interpretativas, a los actores no se les respeta. Ojo, sí, efectivamente, chequen los contratos porque desde hace tiempo este, son cláusulas que ya se tienen que estar contemplando sobre el uso de perpetuidad del tipo de imagen. E y resulta que es precisamente una, algo que puede ser propositivo o regresivo en cierto sentido, porque se te puede estar forzando a que tu imagen se utilice si tú cediste la autorización, incluso si estás después de muerto. Siendo realistas, si hubiera sido otro actor o una actriz o alguien más en el cual no le importara pero se revive la imagen digital no se hubiera hecho este ruido entonces aquí es por la figura de James Dean fuera cualquier otra persona ni quien estuviera diciendo pío porque se está utilizando la semblanza de otra persona pero como es James Dean alguien que, que James Dean eh, no no confundir con el actor porno este es una figura pública muy conocida de repente por eso fue por lo que surgió todo todo esto no entonces por eso es todo el ruido y hay una frase de Hemingway en el encuentro de volada aquí está y es con lo que arranca que me gusta mucho y es eh, de una novela de 1915 en donde el dramatista dramaturgo italiano Luigi Pradero, escribió que el actor del cine se siente como en el exilio eh, exiliado no solo del, del escenario sino también de sí mismo ya que el proyector jugará con su sombra ante el público y es una frase que me gusta mucho porque engloba muy bien este a final de cuentas lo que nosotros estamos viendo son reflejos en este caso en el caso del cine de la televisión eh, lo que hizo un actor hace bastante tiempo si ustedes van al teatro que la verdad en méxico somos privilegiados porque tenemos producciones muy importantes y es barato particularmente en la ciudad de méxico este pues el 3d realista porque ves a los actores pero es algo que tú no puedes tener necesariamente en el cine son pocos los eh, los talentos este Andrea portal un saludo y un abrazo este ella es buenísima buenísima actriz y ustedes, si la ven, pues ella es de las eh, no sé, aquí en México, de las que te pueden transmitir muy, muy, muy impresionantemente este, distintas emociones. Lo vimos en películas como por solo por mencionar una, eh, Todo el mundo tiene alguien menos yo, donde tenemos un comentario y track, por eso la mencionamos eh, con ella, con Alejandro Alemán y con Raúl Fuentes, saludos a todos. Eh, y precisamente son cuestiones que se pierden en cierto sentido en la pantalla. En este caso, en esta película, pues sí tenemos bastante intenseo, bastante juego de emociones, pero al final de cuentas estamos viendo un reflejo. Y ahora bien, tenemos un reflejo manipulado e interpretado cuando estamos hablando de, de reactuaciones o reinterpretaciones con el uso del CGI o del 3D en base eh, a otros actores. Es algo que da para un debate, yo creo que un poco mayor, y vamos a ver si podemos hablar sobre eso este, al final. Pero bueno. Ustedes qué opinan al respecto, qué otras limitantes narrativas se encuentran, qué otros avances, este, narrativos creen que ahorita ya tenemos que nos ayudan a explorar cuestiones que previamente no se podían. Dejen en los comentarios, esto va a estar disponible, eh, yo creo que hoy y mañana en todos los canales y después únicamente en YouTube y para Patreons. Estar en la página para Patreon no tienen que estar pagando, este, entrando en la cooperacha para que lo puedan ver, pero desde luego que si ustedes este, le entran a la cooperacha pues se los agradecemos. Eh, aquí tienen distintas recompensas, hay distintos contenidos, desde textos, podcasts, este, videos que ya saben que es todo lo que hacemos aquí próximamente dosieres porque ya hay que ir preparando otro este y todo este contenido lo van a encontrar también en nuestra página en, en facebook y esto también si quieren entrar a la cooperacha en www.patreon.com de el Churros y Palomitas donde con gusto les aceptamos los centavitos que les sobran y bueno yo ya con eso me despido gracias por acompañarme y estaremos viéndonos pues en el siguiente programa que espero que sea la siguiente semana y si no si están suscritos en twitch la siguiente semana para destripando estaremos eh, teniendo una entrevista con eh, eh, zack eh, Zach Thompson y Lonnie Nadler para hablar de sus eh, proyectos en cómics que están muy interesantes y ahí hablaremos también un poco de, narra de narrativa. Bueno, eso es todo por hoy y vámonos.